El gobierno de todos. Formada esta organización, nada menos por 305 viviendas. Hemos ya atendido casi a la tercera parte de las personas con discapacidad que se desatendieron en el gobierno anterior. ¿A cuántos vamos a atender? A todos. A todos. Que no quede una sola persona con discapacidad sin ser atendida. El gobierno de todos. Y hoy se da inicio al proceso de creación de PROSUR, que va a ser un foro, un lugar de encuentro, de diálogos, de colaboración, de coordinación. Va a ser un foro abierto a todos los países de América del Sur. Va a ser un foro sin ideología, que va a respetar la diversidad y las diferencias que cada pueblo decida al elegir a sus gobiernos. Pero también va a ser un foro que va a tener un firme y claro compromiso con la democracia, con las libertades y con el respeto a los derechos humanos de todos los habitantes de nuestra América del Sur. El gobierno de todos. Es que el gobierno nacional, por disposición del presidente de la República, está haciendo lo mismo que está haciendo hoy en Quito, está haciendo en el resto del país, en los lugares afectados. Es decir, estamos listos, estamos preparados, estamos coordinados, le decimos a la ciudadanía que sepan que estamos atentos y actuando de acuerdo a lo que nos compete, de acuerdo a los protocolos de seguridad, primero de los ciudadanos, evidentemente también de prevención y de atención inmediata. Hemos declarado 6 provincias con alerta naranja. Eso implica que nuestras acciones de respuesta son inmediatas. Se han establecido los COEs provinciales para poder interactuar y generar con toda nuestra capacidad de respuesta las acciones territoriales para el beneficio de nuestros ciudadanos. El gobierno de todos.
trabajaremos, lo dije yo ya anteriormente, con los candidatos triunfadores, los que ustedes seleccionen. Sabremos respetar la voluntad del pueblo y estaremos siempre atentos a trabajar con ellos para sacar adelante a sus localidades. Quiero manifestar todo mi apoyo en este momento y todo el apoyo del gobierno y de la ciudadanía a los hermanos que están sufriendo las inundaciones. Estamos con los equipos interministeriales, comandados con la Secretaría de Riesgos, atendiéndolos. El gobierno de todos.